A mi lado tengo a Pedro Nieves. Gracias a él está esta maravilla que está aquí. Son, por supuesto, Star Wars, de fondo, la música característica. Y bueno, cuéntanos cómo se te ocurrió o desde hace cuánto tiempo tienes trayendo este material. Ante todo, la Legión 500 es un Star Wars. Es una organización internacional sin fines de lucro que tiene en cada país integrantes. Venezuela tiene el gran honor de contar con 10 activos. Valga la redundancia, 10 trajes de réplicas exactas de los trajes, ¿ok? De alto nivel. Y estamos organizados, estamos registrados a nivel internacional. Y como pudiste observar, nuestros trajes, que en este momento ves los cascos, son de alto nivel. Y son parte de los trajes de la saga de Star Wars, bien sea episodio 1, 2 y 3. Mira, una pregunta. Si yo quiero alguna de estas máscaras y ya pasó el Caracas Comic Con, ¿cómo te contacto? Nos pueden contactar a través del Facebook en Legión 501 Outpost Venezuela, simplemente Legión 501 Venezuela, o por la página www.501.com, que es el website de nosotros aquí en Venezuela, y con mucho gusto serán atendidos y serán asesorados de cómo tener un traje y etcétera, etcétera. ¿Y puedes formar parte del club o solo son 10 elegidos, 10 únicos venezolanos en el mundo? Hay tres requisitos importantísimos. Primero, ser mayor de edad. Verlas todas las películas. Número dos, que te guste. Número cuatro, tener todo el traje. Sí, pero no. Eso lleva tiempo, pero como te dije anteriormente, tiene que gustarte y ser mayor de edad. Lo demás es cuestión de mucho cariño, empeño, comprar las partes, construirlas y hacerlas y lograr este nivel que tú estás viendo. Y número 5, te van a hacer un examen a ver si en realidad eres fanático o eres alguien que, ay, sí, porque Star Wars está de moda y lo quiero hacer. Así que anoten todos los requisitos. Gracias. Gracias a ti. Seguimos con nuestros invitados aquí en el desde el Caracas Comic Con, en The Geek Show, y un invitado que ya es recurrente cada año en el Comic Con, que es Alejandro Agelvis, y él es uno de los organizadores de la parte de los juegos de rol de mesa, que es bien interesante. Como pueden ver, hay bastante gente, y es uno de los puntos bastante atrayentes de todo lo que es el Comic Con. Cuéntame, ¿qué traes aquí? ¿Por qué ha sido tanto el furor con estos juegos? Básicamente nosotros le enseñamos a la gente lo que es este hobby muy sano que son los juegos de rol. Sino otros hobbies que no son tan sanos, pero son divertidos igual. No, pero bueno, yo creo que tú viniste por más este año, ¿no? Porque el año pasado no pudiste. Sí, bueno, el año pasado no me fue suficiente, necesito más. Y este es el sitio ideal para personas como yo, que somos geeks. En este caso tenemos, entre los juegos de rol en mesa, tenemos el de Calabozos y Dragones. Sí, bueno, el clásico, el papá de todos los juegos de rol, el que nos hace que nosotros los que jugamos esto piensen que vivimos en el sótano de la casa de nuestras madres y lo que hacemos es comer chitos todo el día, ¿no? Pero eso es un paradigma que en Latinoamérica no aplica. Aquí se está jugando... Sí, principalmente porque no tenemos sótano. Bueno, está bien. Sí, me imagino que es por eso. Quizás si tuviéramos sótano todavía estaría encerrado ahí. Bueno, mira, en esta mesa se está jugando el clásico Calabozos y Dragones, dirigido por mí. La cuarta edición del juego, que la gente, bueno, le gusta, lo odia, no le gusta. Bueno, hay sentimientos encontrados con él. En la mesa que tenemos aquí atrás están jugando el juego de la serie Doctor Who, que tiene su juego de rol. Más a por allá están dándole a un juego exclusivamente de zombies, que ahorita está de moda los zombies, entonces bueno, vamos a llevarlo. Por otra mesa están jugando Zion, que es un juego loquísimo, que son los hijos de los dioses nórdicos y las mitologías, pero en la época actual. Y bueno, trajimos este año como nuestro evento principal un juego de rol creado por una persona de aquí de Venezuela, desde el sistema de reglas de juego. Que eso es algo interesante. Estamos haciendo estreno mundial de un juego creado aquí en Venezuela para el mundo realmente, y que bueno, que esperamos que muy pronto tenga un auge mundial. Dime, ¿dónde los pueden ubicar si quieren empezar a ir al sótano de su casa a jugar y comer chitos? Bueno, mira, nos pueden ubicar en Facebook a través de GORE, Grupo Oriental de Rol y Estrategia, o nos pueden buscar por nuestro evento que hacemos mensualmente, que se llama Roll Day, que de hecho estás invitado el año pasado.
Y nos pueden ubicar en nuestras cuentas personales que están a la disposición dentro de las páginas. En otra, aquí en Caracas, si eres de aquí de Caracas, puedes ir a tiendas como Magic Sur, donde ellos siempre se reúnen a jugar. Y nosotros, bueno, allá en Anzoátegui. Una comunidad creciente que, bueno, poco a poco va aunando gente. Y bueno, a lo mejor tienen suerte como yo, que el año pasado me tocó un personaje que era exactamente yo, que era un elfo paladín con una belleza extrema. Así que sigan viendo The Geek Show desde el Caracas Comic Con. Seguimos recorriendo tiendas aquí en el Caracas Comic Con. A mi lado tengo al chico que se encarga de vender estas cosas. Es una de las tiendas que más me gustó. Tiene un pocotón de figuras de Star Wars. ¿Y qué es lo más... ¿qué es lo que tú más amas de este negocio? ¿Por qué vendes esto? Bueno, porque es mi hobby. Me apasiona Star Wars y me apasionan las figuras, los juguetes, todas las cosas que son coleccionables desde siempre. Y la transición es muy suave. Comienzas a comprar tantas cosas para ti mismo que se hace fácil, la gente te pide y bueno, y conoces gente que le gusta lo mismo que a ti y bueno, es apasionante. Mira, de las cosas que tienes acá en la tienda, ¿qué es lo que tú dices que wow, esto es una joya o que, cuál es tu favorito? Recomiéndame algo. Bueno, hay para todos los gustos y bolsillos. Hay cosas muy baratas como las figuras de acción que pueden costar de entre 150, 290 incluso. Están hermosas. Muy buenas. Esos juguetes, ¿ok? Son muy buenas para los chamos. Quieres regalarle algo a tu chamo, a tu hijo, a tu novio, lo que sea. Y una figura es sencillo, es muy bonito, es agradable. Una nave como esta es para un coleccionista serio. Esta nave cuesta 6.800. ¡Auch! Pero mira todo lo que tiene, es un playset, puedes meter adentro las figuras, es electrónica, tiene luces, tiene sonido, aquella también es electrónica, luces y sonidos, ¿ok? Y son gigantes. Mira, otra cosa que me pareció interesante que nunca había visto son estos carros hermosos. Esos son carros que son armables, jamás lo había visto, están súper bonitos. Sí, ese es el carro de Drácula. ¿Cuánto cuesta? Y si no es el carro de Drácula, se parece igualito. Ese, mira, el precio es 600. Buenísimo. Tenemos el Batimóvil armable. Está la Betiseñal. Funciona, la puedes poner en tu casa y puedes iluminar. Tienes algo que nadie le gusta. Nadie quiere tener un sable en su casa. Vamos a demostrarlo si se puede. ¿Lo enciendes? Ya saben, mira una pregunta, si no estoy en el Caracas Comic Con, ¿cómo te puedo encontrar? Bueno, nosotros tenemos nuestra página, lo que pasa es que somos nuevos en esto, okay. Esta es la primera vez que participamos en Caracas Comic con nuestro propio stand. Vinimos con muchas cosas creyendo que íbamos a dar abasto y no, o sea, la gente pide cosas que ya se agotaron, wow. Nos piden cosas que todavía ni siquiera hemos traído, se nos acabaron las tarjetas de presentación, nos llamamos Toy Monster, por ahora ya se nos acabó el material promocional. Pero búscanos en Facebook, Toy Monster, monstruo de juguete. Este es nuestro logotipo. Y tenemos, mira, lo que tú quieras y no lo tenemos, te lo conseguimos. Buenísimo, ya saben, métanse aquí en el Facebook y revísenlo porque tiene cosas geniales.